señores, hemos llegado a Laguna Grigri, estamos por Río San Juan dando una vueltica y ahora nos vamos a montar en un bote a dar una vuelta, a conocer un poco esta laguna y que nos den detalles e información de este lugar. Así que quédense activos. También ustedes van a ver el puente natural que se forma por esa vía.
cerca del área. También está la esposa del man, que es un maniquí bien grande, que es una mujer tirándose al mar. Playa que usted tiene acceso de dos vías, en vehículo normal o puede venir en bote a disfrutar de ella. Se ve que está bien chula esa playa y ni nada de gente por ahora. Hemos disfrutado bastante aquí en Laguna Grigri. El recorrido de Laguna Grigri se toma de 45 minutos a una hora. Da un paseo por la Cueva de la Golondrina, hace una parada en la piscina natural. Nosotros no nos paramos ahí porque la marea está muy alta, el oleaje es muy fuerte y entonces no queríamos ningún percance. Luego pasamos a la playa Caletón y vimos todas las personas que estaban ahí disfrutando. Ahora vamos de nuevo hacia la Laguna Grigri y ver todas las aves hermosas que tiene esta zona. Aquí estamos con los pichoncitos de garza. Y más arriba ustedes van a ver en breve que les voy a mostrar las mauras, que son las negras que están allá arriba. Bastante este grandioso recorrido, el grupito, la pasamos muy bien, vimos pichones de mantarraya aquí en la laguna, varios tipos de aves, como los pichones de garza, que son pichones, pero yo lo veo bastante grande y casi no vuela. Pero recuerden suscribirse al canal, darle like y compartir, así que vamos a darle. Y a nosotros aquí en Laguna Grigri, la persona encargada de darnos el tour es Emiliano. Ahora él se le va a presentar, se le va a poner a la orden a ustedes, para que cuando ustedes vengan, excelente persona que lo atiende a ustedes aquí, le hace un recorrido exquisito, le comenta todo, le da detalles de todo, hace parada y así. El horario de aquí de Laguna Grigri es hasta las 6 de la tarde, así que ya ustedes saben. Sí, bueno, bienvenido a Laguna Grigri. Mi nombre es Emiliano. Y la embarcación mía se llama el Cyberman.